Miren, le muerdo por allá, le muerdo por acá, le muerdo por todos lados. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de este canal, su canal, el canal de la bendición. Que Dios les bendiga. Bien, amigos, hoy vamos a hacer una sopa de res. Una sopa de res. Aquí está, miren. Ya tenemos listo lo que le vamos a aplicar. Una costilla de res. Pero a la sopa de res también le vamos a aplicar una gallinita criolla. Una gallinita de rancho. Y también le vamos a aplicar camarón. Pero en realidad se llama sopa de res. Vamos a poner el agua al fuego. Vamos a poner aproximadamente 2 litros de agua al fuego. Mientras el agua se calienta un poquito, queremos enviar un cordial saludo. Y por cierto, este video lo estamos haciendo gracias al apoyo económico de nuestro hermano José Luis Velázquez Cáceres desde Estados Unidos. Nos ha enviado para que nosotros podamos hacer esta sopa de res. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano José Luis, por el apoyo económico que nos ha brindado. Y nosotros le vamos a agregar un poquito más. Le vamos a agregar gallinita y le vamos a agregar camarón, por supuesto. En el lugar donde usted está posiblemente tiene otro nombre, sin embargo nosotros le llamamos sopa de res o caldo de res acá en mi bella región de Guatemala. Así que a ver cómo preparamos esto. Es, mire, amigo, si usted tiene un día de descanso, quiere salir en familia, un día de campo, yo le recomiendo que haga esto. Este es un caldo al cual también usted le puede aplicar mojarra, si usted quiere, cualquier tipo de pescado para caldo. Y esto sale excelente, mire, con un sabor único, riquísimo, riquísimo. Así que yo se lo recomiendo. Vamos a hacer entonces la sopa de costilla de res con gallina criolla y camarones. Saluditos a todos ustedes que nos van a ver a través de este video. Muy bien, amigos, vamos entonces a aplicarle lo que es la costilla. Vamos a echar la costilla de res. Vea, así con las manitas. Luego también vamos a echar la gallina. Recomendación: si usted va a aplicar una gallina que sea joven, les recomiendo que deje primero la costilla hervir un poquito. Pero como esta es una gallinita de esas ya bastante, bastante viejita, bastante veterana, pues entonces la vamos a echar junto. Por el momento solo le vamos a aplicar nada más un poco de sal. Al gusto, pero no le vaya a echar mucho. Recomendaciones, recuerde que la sal pues es también buena pero al mismo tiempo dañina para la salud. Así que dejamos allí reposar un rato para que se cosa esto. Ahorita nada más aplicarle fuego y fuego y fuego hasta que esto ya de punto y le echamos el resto. Los camarones se los aplicamos ya de último. Vamos a aplicarle un poquito de consomé de pollo para que agarre sabor, para que se le vaya penetrando el sabor. Muy bien, amigos, vamos a aplicarle lo que es la verdura. Vean, elotillo, le vamos a aplicar elote, este es chayote, tenemos zanahoria, el repollo. Total, lo vamos a desvaciar porque si no, nomás dejamos esto de último.
el cilantro lo vamos a dejar de último. Estamos tratando la manera de menearlo para que se cosa un poquito rápido. Lo dejamos ahí otros minutitos y luego venimos con todo, pues. Luego venimos con todo. Ya está cocida la gallina, ya está cocida la costilla, ya está todo, todo listo. Vamos a ver cómo está todo esto por acá. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué tal si lo probamos? Estamos enfriándolo un poquito porque esto está caliente. Mejor se arruina. Muy bien. Vamos a hacer algo. Voy a tratar la manera de sacar la gallina. La vamos a escurrir bien para que no traiga nada de líquido. Buenísimo. Escurrimos la gallina. Ya está. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el caldo porque ya está listo. Y ahora vamos a preparar la gallina para ponerla a dorar. La vamos a dorar. Solo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar acá. Vamos a limpiar y vamos a hacer esto. Le vamos a aplicar limón. Mire que esto está sabroso. Wow. Una vez le aplicamos el limón, vamos a agarrar un poquito de consomé de pollo y se lo aplicamos de esa manera. Como también le vamos a aplicar unos granitos de sal. Esto va a quedar sabroso. Bueno. Y la vamos a poner acá. Ahorita, con el vapor, con el calor del fuego, se va a dorar. Y mire esto. Sal con limón. ¡Ah! Delicioso. Le vamos a dar, nos vamos a lavar las manos. Y le vamos a dar unos 5 minutos por lado. Unos 5 minutos por lado. Y luego pues seguimos haciendo lo que es la gallina dorada. En el caldo o la sopa de res, como dice, ¿verdad? Muy bien, han pasado ya 5 minutos que venimos a poner la gallina. Está caliente. Hoy le vamos a dar la vuelta. ¡Ah! Casi se nos estaba quemando, pero no. No se quemó. Eso está quedando delicioso. Le vamos a dar otros minutitos, otros 5 minutos. Y luego la vamos a poner de pechito, de pechuga, para que se le dore bien la pechuga. Esto está quedando, miren, para chuparse los dedos. Y bueno, recuerden amigos que esta es una receta más de su amigo y hermano en Cristo, Byron Juárez. Así cocinamos nosotros acá en el área de Chiquimulía, Santa Rosa, Guatemala. Y todo esto lo estamos haciendo gracias al apoyo económico de nuestro hermano José Luis. Así que hermano José Luis, gracias, gracias, gracias. Me dijo hermano José Luis, este dinero es exactamente para que hagas una sopa de res. Y aquí estamos haciendo la sopa de res y le agregamos gallina. Y le agregamos algo más por allí. Entonces,
ahorita vamos a ir a disfrutar. Solo que esté la gallina, solo que esté. Ya vamos a ver. Dale, vamos a dar la vuelta. Ya, ahorita ya no queremos que se nos queme. ¡Ah! ¡Qué lujo! ¡Delicioso! Esto está, pero que ya no me aguanto la gana. Mire, pescuecito. Riquísimo. Gallina de rancho, oye. No esa gallina que venden en la tienda ni nada de eso. No. Esta es gallina. Gallina criolla, decimos nosotros acá. En México, gallina de rancho. Delicioso, delicioso. Ah. Amigos, vamos entonces a servirnos. Ahí le falta un poquito ahí. Un momentito más y nos vamos a comer. Estoy aquí ya listo. Vean, para probar. Delicioso. Esta es la gallina que tenía extra el caldo, la sopa de res. Esto que ven ustedes aquí, miren. Ah. Esto es sabroso. Wow. Aquí me traen ahorita. Y como siempre, tengo por costumbre ser yo el primero en probar las comidas que hago. Miren. Delicioso. Aquí tengo sopa de arroz. Agarra uno y le aplica sopa de arroz. Para que se les antoje esto. Esto es sabroso. Riquísimo. Ok. Miren. Le muerdo por allá. Le muerdo por acá. Le muerdo por todos lados. Pues si te ha comido gallina de rancho, pues ya sabe. Y el caldo, no se diga, sabrosísimo. Mano José Luis, la sopa de res me salió como nunca. Hoy sí. Calidad. Miren. Suavecito. Suave, suave la carne. A disfrutar. Mire, aquí yo paso el dedito porque aquí tenemos limón. Aquí hay consomé. Hay salita. Le aplicamos. Mira. Mire, mire, mire. Lujo. Sopa de res con gallina criolla. Lo mejor. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.